eso estoy, estoy cumpliendo mi condena. La condena que me da la sociedad. Me acongoja, me avergüenza y me da pena, pero tengo que cumplirla en soledad. Daniel Santos, Lando Contreras, todas esas canciones me encantan, me gustan mucho. Mi guitarra huerpanita ya no suena. Tocado con la Sonora Matancera. Con la Sonora Matancera. Yo tengo 63 años. Pero bueno, yo de niño lo recuerdo. El que juega tan cerquita la candela, si no juega con cautela, quemará. Daniel Santos, la popularidad. Acaba de llegar ese gran artista puertorriqueño Daniel Santos. Vive como yo vivo, si quieres ser bohemio. Vive como yo vivo, si quieres ser bohemio. Que barra en barra, era buen trago. Que barra en barra, era buen trago. Vive como yo vivo, para gozar La Habana. Vive como yo vivo, para gozar La Habana. Si quieres ser bohemio, vive como yo vivo. Si quieres ser bohemio, que barra en barra, que da buen trago. Que barra en barra, que da buen trago. Vive como yo vivo para gozar La Habana. Vive como yo vivo para gozar La Habana. De Daniel, ¿qué no me vas a saber yo? ¿Qué no me vas a saber yo, Daniel? Es un saco de sport, una combinación que él quería. Bueno, llega a Cuba cuando, año 46, Bobby Capó, creo que fue el que lo recomendó aquí. Desde que Daniel llegó a Cadena Sur, Daniel fue Daniel Santos, el primer día que debutó ahí. Vestido de blanco con un brazo enyesado. Porque él es anacobero, eso es una de las primeras guarachas que cantó Daniel aquí. La negra Merced se quiere romper, abre cuto negro, escucha el rumbón, oye esta rumbona buena que te canto yo. Anacobero, anacobero, miro a Yambao. Anacobero, anacobero. Quieto anacobero, porque anacobero en Puerto Rico quiere decir una gente viva, un pillo, una gente... Y ningún otro artista de los que yo vi en Cuba, que fueron varios los que vi, artistas internacionales, causaron la sensación que causó Daniel Santos, porque había que ver a Radio Progreso ahí, en el horario de 7 a 8 que se transmitía el programa, que se llamaba Alegrías de Bacardí y Atuey. Pues se llenaba aquello que no cabía en la gente en Radio Progreso, y era una multitud enorme. Que la policía tenía que organizar, y se quedaba la mitad de la gente afuera. Inclusive yo me parece que ellos sacaron unas bocinas para que se oyera afuera el programa. ¡Ey, ey, Daniel! Ven acá. Ven acá, que no vas a cantar, me favor de decirnos ahora aquí al público, que es lo que tú no vas a cantar, a ver. Mira, ahora mismo, chicos, quisiera complacer a numerosos oyentes de Cascabel el Candado que me han pedido que cante Bigote Gato. Ah, bueno, pues arriba, Daniel, que aquí estamos todos para complacer al público de Cuba. ¿Sí?
Este gato es un gran sujeto y tiene sabor luciano. Bueno, Bigote Gato tenía un bar en La Habana Vieja, un gallego que era excepcional. Sonora, a pesar de que tenía su nombre, hizo así y cayó. Vino Daniel y lo volvió a levantar a un plano altísimo, que lo supieron después que Daniel se fue, mantenerlo. Entonces hubieron tres conjuntos aquí de puntería, que fue Sonora Matancera, Conjunto Casino y Jóvenes del Cairo. Él vino por Radio Progreso a cantar con la Sonora Matancera. Después pasó a cantar conmigo. Bueno, a mí la que más me gustaba de Daniel es Duelín. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir. Él se casó con una muchacha, que era prima de una amiga mía, Eugenia. Eugenia Pérez, una cosa así. Tuvo un hijo que debe ser un hombre ya mayor hoy. Niño Danielito. Tú tienes que ser bueno porque mira que tu papito se gastó toda la plata hoy comprando muchos juguetes, un caballo, un muñequito, un revuelo de cosas que te compró papito. Tú tienes que ser bueno, si no ya tú sabes que... Él se enamoró de ella cantidad. Y parece que ella de también. Ya el año empezó a fallar la cosa y se divorció. Pero si una tarde que han adivinado que tu amor me ha traicionado, por que existe otro querer. Él perdió en la Segunda Guerra Mundial y él tenía un bayonetazo metido aquí en el corazón, que cuando le daba una sirimba, cuando bebía mucho agua, doblaba y se enrocaba y se quedaba muerto. De Daniel se dicen muchas cosas. Era loco, era loco. Estuvo preso, tuvo problemas, le gustaba el trago. Esas son cosas que son hasta misteriosas. Él se consideraba muy autosuficiente, muy prepotente. Que si toma, que si coge droga. Yo no lo vi fumar marihuana. Cuando él entraba en el problema de la grabación, él era un individuo distinto completamente. Daniel era una gente de pueblo, de la vida, de la calle. Mira qué cosa tiene la vida. Ayer pasando yo por el Paseo del Prado y la calle Neptuno en el centro comercial de La Habana, me asombré al ver dos cubanos que se saludaban de esta manera. Fíjense cómo se saludaban esos dos cubanos. Oiga un minuto. ¿Y qué, mi socio? Pues yo aquí en Active. ¿Y tú, mi hermano? Pues yo aquí en el Tábara. Y como quiera que se ponga el Tibre y Tábara, mira qué pasa aquí en la... Hay un dichito por ahí, que es de ambiente popular. Hay un dichito por ahí, que es de ambiente popular. Y dice así, dite mi socio. Y dice así, dite mi hermano. En el Tibiritábara, oye, en el Tibiritábara, ya tú lo ves, mi compadre. Ya tú lo ves, mi compadre. Tibiri. Oye, como dice, Tábara. En Venezuela, Tibiri. Y en Guatemala, Tábara. En Costa Rica, Tibiri. Y en Puerto Rico, Tábara. Allá en España, Tibiri. Y en la Argentina, Tábara. Tibiri, Tábara, Tibiri, Tábara, Tibiri, Tábara, Tibiri, Tábara.
tenía un imán para las mujeres. Además, el hechizo de su voz, ese canto tan espontáneo, tan sincero. Otro como ese, difícil. Yo no hablo de las mujeres ni con motivo ni con razón, pero hay alguna que otra que se merece su pescozón. Yo sé de una que si un día la cojo fuere la población. Yo la mato o pide perdón. Ayer la vi por la calle y cuando pasaba le dije adiós. Me conoció por la voz y ay Dios, ¿para qué fue eso? Compa, esto no deja de decirme, hasta la familia me lamentó. Después se sacó la lengua, se alzó el vestido y lo sacudió. Mira si es bien de Managua que se levanta hasta el camisón. Y luego saca la lengua que hasta mi foto lo hace mejor. El día que yo la coja un poquito fuere la población. Yo la mato, oh, pide perdón. La mato aunque venga el guardia que se le espía para amar. Aunque venga para mí con su batallón. Atención, Policía Nacional, bronca, reyerta, escándalo. Prado y Colón, atención, atención. Dice, tú me has caído bien. Gordito, tú me has caído bien. ¿Cómo tú te llamas? Digo, yo Chino Melo. Yo te voy a dar 150 pesos y todo lo alto. Hazte cargo de mi maletín. Que en mi reyerta, siempre el maletín se me puede perder. Esa foto lo tiramos estando Antonio Prío, el viejo Crucella, en la playa allá en Guanabo. Porque Antonio Prío era amigo de Daniel Santos. Vamos a comer para aquí, vamos a comer para allá. Fíjate. Y yo estaba hambriento. Me la quise completa. A correr, que como la bronca. Tiro botella como se paré. Tiro botella como se coge por aquí. No, no la corra acá. Que la cara viene de cara. Pero la noche la cosa está colorada. Tiro botella con metal. Ay, no te montes en esa guagua que la goma está poncha. Tiro botella con metal. Ahora me está haciendo guardia ese chico y no cree nada. Tiro botella con metal. Cuando venga la lechuza ya hay un muerto para enterrar. Tiro botella. Tenía guardaespaldas y todo, me le pagaba 100 pesos. Él decía que no se podía fajar. Entonces buscaba bronca por ahí, fulano, ven acá. Llamaba a guardaespaldas y el guardaespaldas me dijo un día, oye, el día que Daniel me vuelva a llamar, se faja porque ya yo estoy cansado de él. Busca lío en todos lados y yo soy el que tengo que sacar la cara. Estaba en una fiesta aquí en El Vedado con un locutor de Radio Progreso de aquella época llamado Alberto Fernández. Y donde estaban productos de los tragos y demás, parece que él sacó una pistola. Yo sé que era un aparato carísimo, una P-38 esa. Eso fue como hasta las 11 de la noche. Como a las 11 de la noche se dio el vacío. El escándalo, la policía. Por eso estoy cumpliendo mi condena. La condena que me da la sociedad. Me acongojo, me avergüenzo y me da pena, pero tengo que cumplirla en soledad. Una prisión que me parece que fue una medida demasiado drástica, porque aquí se sucedían las reyertas por tomadera, por tragos y por todo, y nunca llegaban a poner a nadie en la cárcel. Que se cuiden del licor y su maldad. Y la única, la última y primera, para siempre es la palabra libertad. Libertad.
cayó preso. Y me manda una carta. Oye, yo quiero que tú vengas a cantar aquí al Príncipe. ¿Quién le dice? Que estamos tocando. Y me dice, el viernes estoy cantando con ustedes. Digo, Daniel, le habían echado 2 años. No, David Daniel, ¿cómo no? Yo el viernes estoy cantando con ustedes. Te vas a fugar aquí, estás loco. Tenía una popularidad tan grande que era un problema para el gobierno tenerlo preso él. Hubo quien dijo que el juez se había celado de él. Lo indultan. Efectivamente, el viernes estaba cantando Daniel. Dice tanto el doctor como el don de Guerrero, tanto Miguelito Suárez como Chival. Lo dicen hasta en Palacio, aunque desde luego también dicen que es amor la cubanidad. Mía, qué cosas tienen las vidas. Yo y ese refrán de voz en la vecindad. Le hablo que Daniel fue bohemio, que Daniel era majadero, tenía buenos sentimientos. El cojo de San José, que el famoso cojo que había en San José de Alá, no tenía cómo ponerse la prótesis. Le hablaron a Daniel Santos con la Sonora Matancera y le hicieron un beneficio, un baile de beneficio, y le recaudaron los fondos para que se comprara la prótesis del cojo de San José. Patricia Smith, figura central del sangriento drama perpetrado a bordo del yate Sátira, ha sido indultada por el jefe del Estado, que atraviesa los rastrillos... Tras un viaje glorioso al paraíso, quiso ella forjarse una ilusión. La tragedia sin piedad y sin permiso, y traicionando su momento de pasión, puso un manto de cólera rojizo frente al hombre que era toda su obsesión. Daniel Santos se sensibilizó mucho con ese caso. La novela de la hija. Ella mató al novio de ella. Él era un hombre de mucho dinero. Y parece que él tomaba demasiado y hubo actos de violencia de él hacia ella. Yo entiendo que ella lo mató por miedo. Oh, Patricia, oh, mujer adolorida, tan costosa que fue toda tu ilusión. El destino vino a hacerte una sufrida, pero nunca, nunca pierdas el valor. Él amó mucho la libertad, amó mucho a su patria y amó mucho a Cuba. Te quejas, mi hermano. Fíjate bien en Borinquen, que está sin himno y bandera, y aunque tiene su pradera, él también tiene alborada, vive triste y desdichada, esclava y entre cadenas. Era igual que el Beni, en cierta forma. El Beni era más recatado que él. Él se controlaba más el Beni. El Beni cuando tomaba no era explosivo, pero él sí lo era. La bebida le hacía daño. Hay quien le hace un daño a la bebida tremenda. Y que mi socio, y que mi hermano, pasa que no te veo más. ¿Se conoció al Beni? ¿Cómo es? ¿Y cómo no? Ajá. ¿Seguro? Era mi socio. Buen cantante, fenómeno. Buen amigo, fenómeno. Lo único malo que tenía es que tomaba mucho. Y eso algo lo destruyó. Porque yo también tomaba mucho, pero él me ganaba. Y que mi hermano, ¿qué pasa que no te veo? Hace como 5 años, bombón. La finquita de él tenía patos, tenía gallinas, puercos. Entonces allí estaba, no me acuerdo si era la pata, la gallina, era Celia Cruz, Olga Guillot,
Y entonces Daniel Santos un día llega ahí con Benny y entonces dice, bueno, tengo entendido que tú le tienes puesto aquí a los animales aquí, los nombres de los artistas, sí. Y entonces a mí dice, entonces dice, mira, aquel gallo que tú ves loco por ahí, ese que va a ver, ese eres tú. Cuba era su segunda patria, decía él. Por algo vivió tantos años aquí. Ya los cubanos los vio como sus hermanos. Es decir, él oye el libro de la Revolución y la Sierra y Fidel y saca y escribe Sierra Maestra. Sierra Maestra, monte glorioso de Cuba, donde luchan los cubanos que la quieren defender de un capricho miliciano que no de retroceder. Cuando triunfó la revolución, él vino aquí. Bueno, yo lo vi por última vez. Él puso un cabarecito, cabaret en sueño. Y entonces Daniel, dice, no, voy a dar un viaje. Y de ahí no lo vi más. Fue en el año 61. La vida que él llevaba, aquí no la podía llevar. Él era una gente muy, muy buena gente, como se diría. Así que él está en la eternidad. Él murió y la vivió como se debe vivir. Qué extraña es la vida, cuántas verdades no se comprenden y sin embargo son la verdad. Amores se van y vuelven, cuántos no vuelven nunca jamás. Qué extraña es la vida, hay quienes lloran de la alegría y hay quienes cantan por no llorar, y quienes saben que así es la vida y lo ven todo muy natural. Hay veces que uno cualquiera se encuentra la dicha a la esquina al doblar, y hay quienes dan la existencia buscando un poquito de felicidad. Qué extraña es la vida, hay tantos buenos, hay tantos malos, hay tantas clases de sociedad, y sin embargo, ante la fosa, es igual toda la humanidad. Soledad, y aunque quiera sonreír, siempre acabo por llorar. Cuando en mi pecho se clava tu adiós, porque tu aliento ya no es para mí, toda mi amargura te quiere decir: vuélveme a querer como antes me querías, vuélveme a besar igual que tú lo hacías, porque sin tu amor anhelo de mis besos
se marchitará mi corazón. Hay que revivir las rosas deshojadas. Quiéreme otra vez, porque tendrá que ser. Piensa que te adoro, mira como yo. Tenme compasión, vuélveme a querer mucho más que ayer. Rosas deshojadas, quiéreme otra vez, porque tendrá que ser. Piensa que te adoro, mira como yo. Tenme compasión, vuélveme a querer mucho más que ayer, mucho más que ayer.